El fondo del meollo, el fondo del meollo, el fondo del meollo, no va a ser cambio. La presidenta escondiéndose, pues yo a lo personal, me he equivocado. Lo que inició podrido termina de esa misma forma. Se ha vuelto a manchar el fútbol. No estás disfrutando la eliminación de España. Hola, cómo están? Hace una semana que no nos vemos por esta página de YouTube, pero aquí estamos Castelo con. Pues la, ya la jornada 3, el América con récord perfecto, irreal, pero récord perfecto. ¿Pero, pero por qué irreal? es, una... es muy débil los rivales, ¿no? Pero es una América que ilusiona hasta los que no le vamos al América. Ah, te ilusiona a ti. Me ilusiona porque es un equipo que ha jugado muy bien, un Raúl Jiménez espectacular. El mejor delantero del, del fútbol mexicano. Hoy en día sí, indudablemente. ¿Y que Antonio Mohamed no lo quería poner a jugar? No, yo creo que hay muchos en lo. Llegó Pérez y puso orden, yo creo. Algo pasó? Va poniendo orden, va poniendo orden. Vamos a ver qué. ¿Recuerdas que, que Pérez te decía, por mí no se va? No, claro, y no se tendría por qué ir. Y si se va, que le hagan lo mismo que con Diego Reyes, que negocien y que le den un lapso para que, pues obviamente, le siga ayudando al equipo, porque por más contrataciones y contrataciones, etcétera, que se han dado terribles, Pero ¿no? En serio, sí te gustó el América ayer. Si me gusta, el va... me gusta. Sí, me, fue el mejor partido. Pero todavía creo que pese a que es un equipo que tiene su solvencia en la defensiva, es muy malo defensivamente. Ahora lo de Golds que se hace expulsar al final del partido, ¿no? Es terrible. ¿no? Terrible, pero creo que basan su experiencia. O su base, la base del equipo es la defensa férrea. Y la defensa férrea permite mucho. O sea, el los rivales... El Cosme y el otro que él, fue terrible. Luego lo de Cuauhtémoc penoso ayer. Es una vergüenza. Que en la Liga Mexicana, fíjense nada más, en la semana salió un reportaje de Minelli Ataide, Ataide en la afición acerca de los extranjeros, los documentados, documento... los, este, los naturalizados y los extranjeros con Plaza como tal. Hay equipos que tienen 11 extranjeros como Tigres, 11 extranjeros en su plantel y todavía están jodiendo con lo de Alan Pulido. ¿Para qué quieren Alan Pulido? Para hacer dinero. Para eso lo quieren no o sea y lo quieren recuperar a fuerza ya ayer veías el documento que sacaron no la psicología sí. de los hechos no de... ah es una vergüenza también en fin eh, hay muchas cosas que platicar y hay muchas cosas que ver para esta semana también porque ya empieza la Liga de Campeones ya empezarán equipos aburridísimos como Cruz Azul empezarán a, a combinar su plantel ayer el Bernardelo este ¿no? ¿Quién, quién para qué lo traen no, y Aníbal zurdo no, ese se hizo Sí, sí expulsar también bien o sea yo creo que ahí alguien está fallando porque no son jugadores del nivel para Cruz Azul. Ni no. Surdo, ni Bernardelo. Ni Bernardelo, ni Zurdo, ni muchos más. Pero es el negocio. Ya, ya estaremos haciendo un recuento de todos los extranjeros y de todos los naturalizados que hay en el fútbol. Y de verdad es penoso. Es penoso que no veas las estructuras de fuerzas básicas crecer y veas ese tipo de petardos. ¿eh? Pumas, ¿eh? Otro, 10. Extranjeros y naturalizados. ¿Y dónde está la cantera? ¿Dónde está la cantera? Ese es el más, el más penoso. Ya nos están nos habló Dios <laughs> de arriba, que abran las cámaras. Oye, me preguntó hoy una, una aficionada ya en el car que anduve que si el América es campeón, te pondrías, comprarías unos anteojos como los del técnico Mohamed. No, 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 no. Yo siempre tengo buen gusto. No. Son como los tuyos. <laughs> <laughs> Tiene buen gusto Mohamed. No, no, a Mohamed le quedan, porque Mohamed es toda una personalidad, es un hombre muy famoso, es un hombre que lo conoce en todos lados, yo soy un simple ciudadano común y corriente, porque me voy a poner unos lentes eso, llamativos. La gente que, ¿Qué tierra le tienes a Mohamed? Yo no tengo ninguna tierra a Mohamed. A mí me parece que la América podría jugar con el plantel que tiene mucho más agresivo el fútbol. Ayer jugó agresivo, fue cuatro goles con Puebla, tres goles de Raúl y uno. De sí, el... cuando el equipo estuvo por recibir quién sabe cuántos eh, goles, cuando metió el primer gol y echado para atrás, por Dios. Este, este equipo no es para jugar al contraataque, ¿eh? No, 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 no. No tiene, tiene potencia. Es. Pero mejorará. No es que sea tigre contra Mohamed. Es más, Mohamed me cae bien. Pero yo creo que el americanismo tiene que tener otro estilo de juego en el campo así de simple y sencillo, a mí me parece terrible lo que decía la semana pasada, que ahí inicia el América sin nadie de cantera o de las fuerzas básicas, para ser más exactos y ayer cuando inicia Raúl Jiménez le calla la boca a todos y también cuando ves a Oribe Peralta haciendo sus recortes es el Oribe que necesitaba el América el Oribe estelar, el Oribe, el millonario Oribe, eso es lo que se necesita en el América no se necesita defensas y defensas y defensas, y basar toda tu potencia en tu portero que realmente estás siendo una temporada espectacular. Muy bien, Moisés Muñoz, muy bien. O sea, pues, en forma nada más, ya despertó el pep del bajío, ¿eh? <laughs> A ver, güey. Bien, vamos a ver el sondeo del día de hoy, vamos a ver concurso de dominadas también, vamos a tener mucho en el fondo del meollo, así que, quédense. ¡Au! No merece salir. Ayer, no le marcaron un fuera de lugar. Le marcaron un penal que no era, entonces no merece ser líder. Eh, creo que no por los rivales que se han enfrentado. Veremos qué se ve más adelante con todo lo que les espera en los restos de las jornadas. ¿Eh? Sí, soy buen periodista. No, ¿cuál era la pregunta? Ah, merece América ser líder. Sí. El América es el mejor equipo de México según Gerardo Velázquez de Leo porque pues no creo que ay ah, Zúñiga, ellos dos ellos dos piensan eso no creo que nadie más gracias pues yo no sé quién lo de si merece América ser líder pues ha hecho los nueve puntos yo creo que merece porque los ha metido no sé el camarógrafo que piense o por qué la pregunta o sea, Vas a estar fastidiando con que se me a ser líder, merece ser líder. Pues claro que sí, si sí ha ganado todos sus partidos, lo del arbitraje, ¿qué culpa tienen ellos? Ahí, por cierto, ayer con o sin el árbitro América le pasaron encima al Puebla, todo. Gracias a Boyd por el balón de la Fundación TVC Deportes que nos mandó para esta, para esta sesión. Ven, por favor, ven, por favor. Viene de Toluca y de Rojo, ¿no? Eh, de Toluca y de Rojo. Más que David bien no puede ser. Eh, Vamos a hacer un concurso de dominadas. A ver, ¿cuántas? Hablan de fútbol, no tienen la menor y más remota idea del fútbol, pero bueno, vas. Hugo Marcelo. A ver, a ver, a ver, vamos a acercar el micrófono. Acércate un poquito más para oír los ruidos. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10. 10 y te van a atropellar. Es hacer un estacionamiento, esto no es un buen negocio. Vas. Castelo. No, 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 va, va tienes que superar diez. Vamos a ver si los este, los pachucos pueden hacer alguna dominada. Dos, tres, <laughs> cinco, seis. Ay, eso traigo ganando. Malísimos, córtale mi chavo. a ver. Vamos a ver qué tal. Once. Una. Seis. No, 5 no. 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 Eres el ganador. ganó el que le va al Toluca. No, no, yo empecé abajo. Empecé abajo. No, igual, igual. ¿Estás, está, está muerto, está muerto. Córtale el chavo.